Rancho Grupero. Bien amigos, nos encontramos aquí en la playa de Puerto Escondido, Oaxaca. Puerto Escondido, Oaxaca, está muy fácil de llegar. Mira, si llegas a la Ciudad de México, tomas un avión y estás en menos de una hora. Son 50 minutos de vuelo, es muy rápido. Otra ruta también podría ser que viajes por tierra, si eres aventurero como nosotros. Pues somos aventureros, pero hoy no tuvimos tiempo. Si eres aventurero como nosotros, te puedes venir por tierra y puedes conocer todo lo... cruzas Oaxaca prácticamente de lado a lado. Vas a conocer Oaxaca Centro, vas a pasar por Juquila, una tierra, la tierra de la fe, le llaman por allá. Y bueno, ¿por qué traigo la cámara en la mano? Porque queremos ir de aquel lado, donde están elevando esos parachutes. La gente se toma sus fotos, aquí puedes venir a pasártela padrísimo. Una playa muy tranquila, muy relajada. Y bueno, vamos para allá, hacia donde están esos parachutes. Vamos a ver de qué se trata, igual con suerte nos subimos a uno. Bien amigos, ya llegamos aquí al lugar de los hechos. Estamos con mi amigo, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, cuéntanos, ¿qué es eso que se ve muy interesante? Esto es un paramotor, que es la parte motriz, digamos, como es la interna del vuelo. Ajá. Y la otra parte es la vela que ven ustedes desplegada. Ahí está la vela, a ver, habla de este. Ah, sí. Entonces, esto es el paramotor, es un motor de un solo cilindro de gasolina, es un monster y tiene una hélice. Una hélice de fibra de carbono, tiene un tanque de combustible para 4 litros, como 2 horas de autonomía. Y pues sirve para volar. ¿Tú andabas volando hace rato? No, mi compañero. ¿Te subiste? ¿Cuánto? ¿2 horas dura arriba eso? Con tanque lleno, sí. Con tanque lleno, ahorita lo van a llenar. Bueno, ¿lo van a volar hoy o ya no? Sí, ahorita. ¿Ah, sí lo van a volar? Ah, bueno, mientras que la gente se vaya, que no le cambie, que vayan a ver un video, ¿no? Claro. Sí, vayan a ver un video mientras no le cambien, ¿no? Seguir aquí. ¿Cualquiera subirse o hay que tener preparación previa o cómo es la cosa? Pues hay que hacer un curso, ¿no? Hay que hacer un curso para, primero en tierra, dominando la vela. Sí, lo que vemos que hacía Arturo, ¿no? Ajá. Y una vez que ya domines la vela y la puedas controlar, ajá, pues entonces ya te pones esto en la espalda, que pesa alrededor de 18 kilos ya con el combustible. Ajá. Y pues sigues aprendiendo a kitear y una vez que ya lo domines, pues entonces ya... Te avientas. Te despegas, ¿no? Entonces, pero él va a despegar ahorita. Sí, cómo no. Y bueno, ahora una pregunta que siempre nos hacen en otros lugares que nos ven ahí en televisión. ¿Y cuánto cuesta el curso o subirse? ¿Alguien que quiera tener la experiencia? El curso debe costar alrededor de unos 25, ¿no? Como 25 mil pesos para que aprendan a volar. ¿Y luego ya para volarlo? En total, la vela y el parapente, el paramotor, ¿no? Unos 50 mil pesos. Como con 50 mil pesos ya andan volando, porque luego sí nos preguntan, oye, ¿eso es caro, es barato? Y bueno, mejor les damos una idea para que sepan de qué estamos hablando. Y bueno, estamos aquí en Puerto Escondido. Vamos a esperar que en un ratito más mi amigazo se suba ahí al 2.5, al paramotor. 2.5. Bien, pues eso es como despega un paramotor. Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido aquí en la playa. Les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube Rancho Grupero Internacional, donde podrán ver cosas como esta. Ahí está nuestro amigo volando. Bueno, vamos a despedirnos de este pequeño bloque. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda darle manita arriba y campanita. Suscríbete con campanita para que te lleguen las notificaciones. Estamos aquí en Puerto Escondido, Oaxaca. Rancho Grupero.